Rita por Perlavisión su talento ha desplegado y en la pantalla ha dejado la luz de su creación. Fértil imaginación en cada espacio acredita, por tantos programas Rita donde prima la experiencia, es necesaria presencia en la pantalla chiquita. Teatro, literatura con la música y la danza, por ese camino avanza promoviendo la cultura. Sistemática premura en cada trabajo inspira, el campo escucha, respira bajo un sombrero de guano, y llegó el punto cubano, parte del alma guajira. Graduarme como ingeniera electrónica me abrió las puertas de alguna manera a convertirme en editora, porque comenzaba a ver la visión en el año 2000 y tuve que, bueno, instalar todos los equipos que en ese momento era edición AVI o edición no lineal. Hoy, saludablemente, los software de edición digital corren en cualquier PC. En el año 2000 no era así. Era todo un equipo grandísimo que hubo que instalar y probar. No tuve nadie que me enseñara. Y entonces creo que esa base de la universidad me sirvió por lo menos para empezar. Y ser editora es lo que más me gusta, aunque soy directora de televisión, escribo para la televisión, pero sigo siendo editora y creo que soy una directora de programa que ama editar. Canto y el cantar me sabe a décima campesina. He trabajado mucho los programas musicales, los programas infantiles. Destaco el programa Campesino porque fue un programa que me marcó por lo mucho que aprendí del programa, por lo mucho que aprendí de la décima y porque era un programa que mezclaba la parte musical, una música que tiene sus propias características, con el reportaje periodístico, porque bueno, íbamos a las cooperativas y hacíamos reportajes. Los programas infantiles me gustan muchísimo también, pero hay un género que disfruto y es el documental. Me levanto tempranito en la mañana, rapidito yo me asomo a la ventana. Recientemente hice un programa infantil que me gustó muchísimo, Amigos Eternos, con Chela y Chopete, o sea, con Yexel y José Adrián, y quiero que se vuelva a repetir, lo disfrutamos mucho aquí en la realización, en la edición, y creo que sí, que pronto vamos a tener otros Amigos Eternos, aunque de los programas musicales también no puedo desprenderme. Actualmente no estoy realizando ningún programa musical, pero sí pretendo en un futuro incursionar en otro. El momento más difícil para un director en los programas que son grabados es aportar la creatividad, o sea, hacer algo diferente, porque hay muchos tipos de programas que se parecen y creo que ese aporte que puede dar el director, ya sea porque lo escribió o porque sencillamente está trabajando sobre el guión que hizo otro realizador, es aportar un granito de creatividad. En la casa hablamos de trabajo constantemente porque, bueno, comparto este disfrute y este gusto por el audiovisual con Nelson Rodríguez, que es camarógrafo desde hace muchísimo tiempo, y también con mi hijo,
con Alberto, que es editor. Creo que ese ambiente de vivir dentro del audiovisual nos mantiene constantemente buscando nuevas cosas. A esta familia se ha sumado mi nuera, que es periodista. O sea que casi que tenemos en casa un equipo completo para hacer un audiovisual. Coincidentemente también soy fundador junto a la invitada y me place mucho haber empezado en el canal con la edición y el estilo de Rita, porque ese fue el estilo y la imagen con que nació Perlavisión. Los programas marcan un canal, los identifican, pero el inicio de un canal y quienes inician en un canal tienen el mérito de ser los primeros en implantar un estilo, una manera de crear. Y Rita, desde su perspectiva, primero como editora y luego como directora, yo creo que desde el principio captó la esencia de lo que queríamos ser en Perlavisión, lo que queríamos representar para los cienfuegueros, porque el modo en que transmitíamos las imágenes tenía mucho que ver con el montaje que después ella hacía en edición. Y era una edición complicada, era una edición difícil, porque era una tecnología que para ese momento era avanzada, pero no es la forma más fácil de editar que existen hoy. O sea, había elementos mucho más complicados y muchas menos posibilidades a la hora de crear, y yo creo que ella se creció desde el principio. Creo que crecer todos los días en la labor que uno realiza, eso demuestra una motivación constante. Venir todos los días a trabajar con deseo, yo creo que es algo que guardo, porque eso lo disfruto. Disfruto trabajar, ya sea aquí en Perlavisión o la labor que tengo fuera con Nuevas Luces. El proyecto Nuevas Luces surge con dos amigos, con Jordanis y Cristian, y con mi hijo Alberto. Ellos son los iniciadores de Nuevas Luces. Luego me sumé y Nuevas Luces creció. Comenzamos a trabajar. Y a Nuevas Luces se han sumado otros realizadores. Hoy Nuevas Luces es un proyecto de desarrollo local, una productora audiovisual y estudio fotográfico que pertenece al CIGEDEL dentro del Distrito Creativo La Gloria. Es un negocio también, funcionamos como un emprendimiento en la casa. Y esto nos ha permitido mantenernos no solo con el trabajo dentro de Perlavisión, con Nuevas Luces trabajamos con empresas, con particulares, hacemos productos audiovisuales de cualquier tipo y bueno, y mantenemos un estudio fotográfico que está encaminado principalmente a niños, con el cual también creamos y nos place muchísimo trabajar de esta manera. Desde el Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo Local CIGEDEL, esto es Señal Creativa, un espacio para emprendedores. Como parte del proyecto de desarrollo local Nuevas Luces está el canal de YouTube Señal Creativa. Es un canal que transmite todo lo que ocurre en el Distrito Creativo La Gloria, que es para los emprendedores de aquí de Cienfuegos, para la cooperación internacional, que visibiliza las cosas que suceden aquí en Cienfuegos, que también está encaminado a dar a Cienfuegos como un destino. Por ahí vamos a hacer un grupo de audiovisuales que creo que también van a definir al proyecto de desarrollo local Nuevas Luces. ¿Dónde puedes seguir todo el trabajo que realizan los diferentes actores económicos que impulsan el desarrollo en Cienfuegos, así como sus metas y retos? Perlavisión es mi segunda casa. Es importante en mi vida, muy importante, diría yo, porque aquí me formé, soy guionista, soy editora, soy directora de programa gracias a Perlavisión. Aquí conocí a mi esposo, aquí venía mi hijo a jugar cuando pequeño y se inclinó también por el audiovisual. O sea que de alguna manera también Perlavisión me lleva a la familia, pero sin duda la familia es lo más importante.
Y dentro de la familia no puedo dejar de mencionar a mi mamá, que por muchísimos años ha sido y es el respaldo de todos nosotros para poder trabajar y poder aportar cada día. Como artista, hay una palabra que haya dicho a lo largo de esta conversación y creo que es muy importante, que es ser creativo. Uno debe luchar cada día por crear realmente de una manera creativa. Y si vamos a escoger algunas palabras importantes en la vida de cualquier ser humano, bueno, creo que la sinceridad, la honestidad, la solidaridad son palabras que deben definir a un buen ser humano. Y creo que antes de ser artista, antes de ser cualquier cosa en la vida, uno debe preocuparse por ser un buen ser humano.